Queremos que tengamos la información necesaria de manera comprensible para todos los colombianos que nos indique cuando un producto es alto en azúcares, en sodio o en grasas saturadas. ¿Por qué? Porque resulta que cuando los productos comestibles ultraprocesados, que serían los únicos que tendrían estos sellos, son altos en alguno de estos ingredientes y se consumen de manera habitual, terminan desencadenando condiciones como obesidad, pero además otras enfermedades no transmisibles. Los niños suelen ser los más afectados. ¿Por qué? Porque la publicidad está dirigida a ellos. Los atrae con colores, con formas, con personajes, con artistas. Y además a los papás también los confunde. Les dice que tienen nutrientes, que es bueno para la salud, que está enriquecido. Pero eso no alcanza a minimizarse o no alcanza a mitigar el hecho de que tenga muchísimo azúcar, muchísimo sodio o sal o muchísimas grasas saturadas. Tenemos en este momento una tabla nutricional con una lista de ingredientes. Tenemos algo que la industria llama el GDA, que es un etiquetado que de manera voluntaria algunas industrias de bebidas azucaradas o comida chatarra ya ponen en el frente de los empaques, pero que básicamente nos dan la misma información que ya tiene la tabla nutricional. ¿Qué estamos buscando con el proyecto de ley comida chatarra? Buscamos que tengamos estos sellos frontales, que a diferencia de si uno le dicen 3 gramos de grasa saturada, que uno no tiene por qué saber si eso es alto o bajo o medio, le digan a uno de forma sencilla, que todos podamos entender, esto es alto en grasas saturadas, esto es alto en sodio, esto es alto en azúcar, y así tengamos la información que necesitamos para tomar decisiones saludables.